Pero ahora en esta noche, en este video, hablaremos del caballo rojo del Apocalipsis, del caballo de la guerra, del caballo del Armagedón, la tercera guerra mundial, el derramamiento de sangre que llegará hasta la propia luna. No que la sangre va a llegar a la luna, sino que también será derramada sangre en la luna, porque esta guerra va a comenzar en el espacio. La guerra de las estrellas de Ronald Reagan es profética. ¿Saben ustedes que está escrito que el hombre llegaría a la luna? ¿Y saben ustedes que está escrito que los Estados Unidos llegarían a la luna? ¿Y saben que está escrito que se derramará sangre en la luna? Soldados japoneses, soldados europeos y soldados americanos van a luchar arriba. La guerra va a comenzar en el espacio. Los lectores alertas y lean como predicando. Jeremías 49, 16, Jeremías 51, 53, Abdías 1, 4. Salmo 8, versos 6 al 8. Todos estos pasajes nos hablan de que la guerra comenzará en el espacio. Vamos primeramente a comprobar que la luna se convertirá en sangre, porque la guerra va a comenzar arriba. El hombre llegaría a la luna. Salmo 8, verso 6 en adelante. Me acuerdo ahora de un chistecito divertido, de que había un mocho que no quería ir a la iglesia porque dicen que en la iglesia se reían de las personas que tenían defectos. No, son tonteras, vamos nomás, le dijo, ¿quién se va a estar riendo de usted? Y el hermano dijo, bueno, vamos a comenzar con el Salmo 8. No dijo el Salmo 8, sino que Salmo 8. Vio que ya me están ofendiendo, dijo. Eso me lo contaron por allá, por Phoenix, Arizona. Bien. En el Salmo 8, versos 6 en adelante, la Biblia dice que el hombre llegaría a la luna. Lea. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Repita eso, fuerte. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Escucharon, todo lo pusiste debajo de sus pies. La luna, el sol, las estrellas, todo. Quizás no es todo ahora, pero recuerde que cuando seamos arrebatados vamos a subir arriba de todos los cielos. Dele un aplauso al Señor. Todo estará debajo de nuestros pies. El diablo estará debajo de nuestros pies. No en el cielo, eso va a ser por acá. Si todo estaría debajo de los pies, quiere decir que la luna estaría debajo de los pies del hombre. ¿No lo está entendiendo? La Biblia dice que Estados Unidos llegaría a la luna porque el símbolo de los Estados Unidos es el águila. Abdías 1:4. Si te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Repítalo. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Rusia no consiguió todavía llegar con hombres a la luna. Europa todavía no ha conseguido. Era el águila, the Eagles, el símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No es increíble eso? Eagle se llamaba el aparato que paró en la luna. El ruso que le dio unas vueltas a la tierra, Gagarin, dijo, soy el águila. ¿Qué águila era? Él no sabía que estaba cumpliendo una profecía, pero que no la iba a cumplir él, sino que estaba escrito en la Biblia, si te romantares como águila, de allá serán derribados. Jeremías 49, 16 y 51, 53, lean. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. 51, 53. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. ¿Qué te parece? Aunque se fortifiquen arriba, porque la guerra va a comenzar en el espacio, la luna se convertirá en sangre.
Apocalipsis 6, versículo 12. La luna se convertirá en sangre. Lucas 21, versos 24 y 25. Apocalipsis, Génesis 1, verso 14. Lea. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como una tela de silicio. ¿Y la luna? Y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cómo se volvió la luna? Como sangre. ¿Te das cuenta? La guerra puede comenzar en the space, en el espacio. El fuego va a caer del cielo. Caballeros, según las profecías de la Biblia, habrá una tercera guerra mundial. La Biblia dice que no habrá países neutros. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. No habrá Suizas neutrales que no entren en la guerra. Todos tendrán que abanderarse. La Biblia dice que Dios reunirá todas las naciones. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Rápido, el que halló primero. Y las haré combatir contra Jerusalén. Así como fue cercado Saddam Hussein por el ejército internacional, Israel será cercado en el futuro. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Repítalo, a todas las naciones. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿A cuántas naciones? Inclusive los Estados Unidos, yo creo que al final van a tener que ceder. Pero antes Estados Unidos va a dar una ayuda a Israel. Esto es una cosa misteriosa, tremenda, fantástica, que vale la pena estudiarla. Porque la American Airlines, la gran águila, ayudará a Israel a huir de la persecución del anticristo para la ciudad de Petra en Jordania, para esconderse en las cavernas que hay allí en ese país. Lee hacia Apocalipsis 12, verso 6 y 12, verso 14. Cualquiera. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1270 días. ¿Y quién la lleva al desierto? La aviación norteamericana. Verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas como la de la gran águila. No, mal leído. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Eso sí, léalo de nuevo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. De los Estados Unidos. ¿No es maravilloso esto? ¿Le damos un aplauso a Jesús? En esta guerra van a combatir también los chinos y los japoneses. Cuatro grandes potencias mundiales. Pero antes quiero hablarles de que esta guerra, simbolizada por el caballo rojo, tiene que suceder. Léase Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Un caballo rojo. Su jinete recibió poder de quitar la paz de la tierra, y se le dio una gran espada. Una gran espada, la espada atómica, las bombas atómicas, la gran espada. Lea. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Léalo de nuevo, eso es extraordinario. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz. De la tierra. La paz. Que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué les parece a ustedes? Una gran espada, la espada atómica. Porque en esta guerra, caballeros, se van a usar las bombas atómicas. Léase Lucas capítulo 21, versos 24 y 25. Allí la Biblia dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y la palabra cielo viene de la palabra ouranum, que quiere decir uranio. Y la bomba atómica está formada de ouranum, de uranio. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sigue leyendo.
Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Señales en el sol, ¿se recuerdan? En la luna, en las estrellas. ¿Qué más? En la tierra, angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Continúe. Desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra cielo viene de la palabra griega ouranum, uranio. Quiere decir que las virtudes del uranio serán desintegradas, y la bomba atómica está compuesta de uranum, de uranio. Esa es la gran espada. Estamos en la quinta generación de armas. Primero fueron las armas blancas. Segundo, las armas de fuego. Tercero, las bombas atómicas. Cuarto, los proyectiles Poseidón, Minuteman, Polaris, SEM, que son capaces de transportar 10 bombas atómicas en cada proyectil. Y tienen un montón de proyectiles cada submarino, un solo submarino. De los de ahora, caballeros, es capaz de destruir un país completamente. Y ya hay más de 200 submarinos atómicos que están apuntando para todo el mundo. No va a quedar un metro de tierra que no sea calcinado con el fuego, porque este planeta será quemado, calcinado, se quemará el cielo, se quemará el agua, se quemará toda la siembra, los bosques. ¿Cómo le dije que se queme el agua? Claro que sí. El agua llena de petróleo se prende fuego. El aire lleno de contaminación se va a quemar como un libro que se enrolla. Un calor espantoso. Y la gente va a ver eso así. Porque ahora el fin será por fuego. Primero fue por agua, ahora será por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Apocalipsis 9, versículo 16. Apocalipsis 16, versículo 12 y versículo 13. Y usted va a leer Habacuc 2:13. Caballeros, se emplearán bombas atómicas. La Biblia describe cómo será esto. La Biblia dice que la lengua de las personas se va a deshacer dentro de la boca y estarán parados, y de repente queda sin ojos, queda sin lengua, se le caen las orejas. Cuando estalló la primera bomba en Álamo Gordo, los soldados imprudentes miraron de muy cerca la explosión y casi todos murieron después por la radioactividad. Después supieron que el asunto era muy peligroso. Después que explotó la primera bomba atómica en Hiroshima y la segunda en Nagasaki, un japonés que quedó vivo cuenta lo siguiente: cuando el Enola Gay, que así era el nombre del avión que llevó la bombita atómica, se metió al Japón, los japoneses pensaban que era un avioncito común como los de todo el tiempo, con esas bombitas de juguete. No sabían que era la gran espada, la espada atómica. Dejaron caer la bomba en un paracaídas. Estalló en el aire. Si estalla en la tierra, la cosa habría sido peor. El japonés dice que quedó fuera de sí. Vio todo rojo, como que se quedaron rojas las paredes, los troncos de los árboles, todo quedó rojo, quemado instantáneamente. Cuando volví en sí, dice que había sido como si un tren pasara por arriba de la cabeza. ¡Uah! Abrió los ojos. Pensaba que su alma estaba vagando en el espacio, pero se dio cuenta que estaba en la carne, que estaba vivo. Y vio que las personas no tenían cabeza. En lugar de cabeza, una bola roja de sangre. El cuero cabelludo se les había salido
y le quedaba colgando de las orejas, colgaba por las espaldas, como si se estuviese sacando la camisa. La piel se les salió y les colgaba de los dedos para acá. Así que les quedaba la piel colgando, se les salía la parte de atrás de las piernas, quedaba un hueco desde el talón hacia arriba. Toda la carne asada se caía, carne asada en el cuerpo, en lugar de ojos, agujeros negros, en lugar de narices, de narinas, agujeros negros, en lugar de boca, nada de labios, un hueco negro, pedazos de vidrio y de madera clavados por aquí, así. Era una cosa terrible. Se metían al río para enfriarse un poquito, pero el agua estaba caliente. Y esa bomba era una bomba de juguete. Era una bomba que todavía se medía en kilotons. Pero ahora las bombas no se miden más en kilotons, ahora se miden en megatons. Un megaton es 1,000,000 de toneladas de dinamitas. 1,000,000 de toneladas de dinamita, un megaton. Y hay bombas de 100 megatons. Quizás si tienen guardaditas por ahí, unas de 500 que no lo quieren decir. Caballeros, este planeta va a ser completamente quemado. Se quemarán todos los árboles. Todo lo que están haciendo los científicos es para el fuego. Habacuc 2:13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Repítalo. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego. ¿Para qué trabajan los pueblos? Para el fuego. ¿Para qué trabajan los pueblos? Díganlo ustedes. Para el fuego. Para el fuego. Se fatigan en vano los profesores, los filósofos, los arquitectos, los científicos. Para el fuego. Porque tiene que venir esta tercera guerra mundial. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. El mundo ya terminó por agua, pero ahora será por fuego. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Guardados para el fuego. ¿Qué más? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora léase el verso 10 y 11 y 12. Se quemará el aire, se quemarán y se fundirán los edificios, las carreteras, se quemará todo. Lea. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Grande estruendo, las explosiones atómicas. Cosa horrible. ¿Qué más? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los elementos, agua, tierra y aire, ardiendo, son los tres elementos, serán deshechos. Y la tierra y las obras que tiene, sus edificios, sus escuelas, serán quemadas. Continúe. Léase el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no debéis andar en una manera correcta? Orando, ayunando, diezmando, consagrándose al Señor, asistiendo a los cultos. ¿No se lo ocultan a la iglesia cuando hay predicador importado? Mira el consejo que da el Espíritu Santo, ya que todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vivir una vida santa? Ayunar, portarte bien con tu esposa, con tu marido, que haya paz en el hogar, orar por la comida, por el trabajo, porque viene mucha cesantía y mucha hambre, como lo vamos a ver mañana en el tema sobre el caballo negro. Léalo de nuevo, mira qué es lo que dice Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué más?
esperando y apresurándonos para la venida del día. ¡Apresurándonos! Apresurando, no, no, yo no puedo quedar sin orar esta noche, sin leer la palabra. Hoy, Señor, te doy mi corazón porque puede ser la última chance. Quizás nos acostemos esta noche y mañana amanezcamos cubiertos de ceniza. ¿Vale la pena servir a Cristo o no vale? Denle un aplauso a Jesús, ¡oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Siga leyendo. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Los cielos encendiéndose, como le dije, serán deshechos. ¿Qué más? Y los elementos siendo quemados se fundirán. Los elementos siendo quemados se fundirán las cosas. ¿Qué más? Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nuevas en los cuales mora la justicia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿No es maravilloso eso? Amén. Ahora atención. Solo van a escapar las personas que tengan un refugio antiatómico como el de Saddam Hussein. Pero ese refugito, mis amigos, cuesta como más de $1 billón. No hubo bombazo que lo agarrara. Se recomienda a los que no tienen $1 billón para hacerse un abrigo como el de Saddam Hussein, que hagan un hoyo grande en la casa, en el patio, bien profundo, y le hagan una escalita ahí para bajar, lo tapen con madera y con tierra arriba, porque la radioactividad no baja. Así que usted está protegido abajo. Tiene que bajar con bastante yodo, píldoras de yodo, para resistir los Roentgen de radioactividad. Entonces usted se toma esas pildoritas y baja con una radio a pila y alimentos cuando ya den la alarma. Pero el problema va a ser cómo salir del hoyo. Solo va a encontrar cucarachas arriba, porque las cucarachas son resistentes a la radioactividad. Solo encontrará cráteres, la tierra estará convertida en una luna. Arenas y rocas muertas. Así pueden terminar estos pocos años que están dando comienzo al tercer milenio. Porque en este milenio tiene que Cristo reinar con su iglesia, así que no podemos avanzar mucho tiempo, porque la Biblia dice nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Ya pasaron 2 días, ya llegamos al tercero y pronto nos vamos con Jesús. Denle un aplauso a Jesús, oh gloria a Dios, aleluya, en el tercer día. Le preguntaron a un predicador, ¿y usted tiene un refugio contra las bombas atómicas? Tengo, dijo. ¿Y es como el de Saddam Hussein? Eso es el mío, mucho mejor. ¿Y de qué es lo que es el suyo? ¿De acero? ¿De Lignestone, acero vegetal? No, el mío es mucho mejor. El mío es de plumas. De plumas. Porque yo estaré debajo de las plumas de mi Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Un refugio de plumas! Denle un aplauso al Señor. Este es nuestro refugio. Las alas del Altísimo. ¡Fantástico! Esta guerra es inevitable. Después que cayó la primera bomba en Hiroshima y la segunda en Nagasaki, Japón se rindió. La humillación fue espantosa. Ellos hicieron un monumento a los que habían muerto. Y en este monumento colocaron esta inscripción: descansen en paz. El error no volverá a repetirse.
Fíjate lo que escribieron. Descansen en paz. El error no volverá a repetirse. Entonces crearon el artículo 8 de la Constitución japonesa. Que nunca más Japón se armaría, nunca más guerrearía, que todo el presupuesto de armas quedaba ahora para la paz, y prometieron al mundo que nunca más entrarían en peleas. Pero ahora la cosa está cambiando, porque ellos son los reyes del oriente, que con un ejército de 200 millones de chinos van a tener que pelear contra el anticristo, porque Rusia va a ser destruida junto con Alemania en el Golan Heights, en las alturas del Golán, porque ellos van a atacar a Israel, pero Dios va a mandar fuego del cielo y fuego atómico de los propios israelitas, y Dios va a dejar ciegos a los soldados y los va a enloquecer y les va a dejar caer piedras y granizos y derrotará a los rusos y a los alemanes. Será la gran venganza de Israel, porque será la venganza de su propio Dios. Hermanos queridos, entonces China, con un ejército de 200 millones, hará temblar al anticristo. Léase Daniel capítulo 11, versículo 40 y 44. Noticias del oriente lo harán temblar, porque un ejército espantoso de 200 millones de chinos, por más bombazos que le tiren, no mueren nunca. Financiado por Japón. Japón tiene el money, China tiene la gente. Y se cumplirá la profecía de Mao Zedong en el programa La Voz del Dragón. China en cualquier momento es capaz de colocar 200 millones de personas en armas. Y la Biblia dice que Juan vio el y oyó el número de los soldados, y oí el número de los ejércitos de los jinetes, y su número era 200 millones. Yo oí su número. La sangre correrá hasta el hocico de los caballos. Léase Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 12. Pero todavía no lea eso. Les quiero explicar que esta guerra tiene que venir. Primero, porque está escrito en la Biblia. La Biblia dice que de la boca del anticristo, de la boca del falso profeta y de la boca de Satanás saldrán 9 demonios, 3 de cada uno. Demonios ranas que irán a los presidentes de la tierra para convencerlos para que envíen tropas para el Armagedón. Léase Apocalipsis 16, versículos 12 y 13, rápido. El séptimo ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A los reyes del oriente, del sol naciente. Entonces léase inmediatamente Daniel. La otra persona mantenga el versículo ahí. Daniel 11, 44. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. ¿Se dan cuenta? Noticias del oriente, los reyes del oriente, China y Japón. ¡Qué cosa tremenda! Siga leyendo 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Siga. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. No. Y los reunieron en el Armagedón. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora la sangre correrá hasta el hocico de los caballos. Capítulo 14, verso último. Cualquiera, 14, último. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué le parece a ustedes? La mortandad será terrible. De cada 3 personas morirán 2. Los lectores, Zacarías 13, versículo 8 y versículo 9, y se pasa para el versículo 16 y 17. Y usted va a leer en Habacuc 3:3.
Y usted va a leer en Salmo 10, versículo 6. Y usted se va para Ezequiel, capítulo 39, versos 2 en adelante. Y allí la Biblia dice que el entierro de los huesos va a durar 7 meses solamente en Israel. 7 años quemando las armas, 7 años. Y no las quemarán con leña. Con las propias armas encenderán fuego. ¿Y cómo van a encender fuego con las propias armas? Porque las armas son hechas de lignestón. Las armas más modernas son hechas de lignestón, acero vegetal, mucho más duro que el acero mineral, y prende fuego. La Biblia lo sabe todo. Vamos a ver cuánta gente va a morir. 13, 8 y 9, de cada 3 mueren 2. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Qué le parece? La tercera parte escapará, y los que escapen tendrán que clamar a Cristo para entrar al milenio. Sigue leyendo. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. De cada 2 muere 1, 1 escapa con vida y entra en el milenio. Hay garantías de que no terminará toda la raza humana. Mateo 24, 21 y 22. Y usted cámbiese del versículo que tiene para otro y no pierda el que ya le di. Léase Génesis 8, versículo último. Y usted no pierde el versículo que le di. Y se cambia para Primera de Pedro 3, versículo 20. Y ustedes van a ver que si Cristo no viene, nadie escapará con vida. Toda la raza humana será exterminada. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie sería salvo si el Señor no acortase esos días. Pero hay garantías de que Dios va a dejar una parte viva. En Génesis 8, penúltimo versículo, penúltimo, el anteúltimo, dice: mientras la tierra permanezca. No, el anteúltimo. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he dicho. ¿Escuchó? Como lo he hecho, no como he dicho. Léalo de nuevo. Y percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vio, como lo hizo en el diluvio. Solo 8 personas escaparon. Primera de Pedro 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 personas escaparon, solamente en todo el mundo. Pero ahora no, va a ser de cada 2, 1, o de cada 3, 1. Si hay 10,000 millones cuando esto suceda, van a quedar 3,000 millones de personas vivas. Y esos entrarán en el milenio. Si no, ¿sobre quién vamos a reinar si todos mueren? Denle un aplauso a Jesús, aleluya. Hermanos, habrá muertos por todos lados. Los cadáveres no tendrán fin. Nahum 3:3, Salmo 110, verso 6, Ezequiel 39, 12. Vamos, Salmo 110, 6. Comencemos con ese.
juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Qué les parece a ustedes? Léase 3:3. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán. ¡Cadáveres sin fin! Apocalipsis 19, versículo 17, Dios va a mandar entonces una plaga de buitres. ¿Por qué cree que están cundiendo tanto los cuervos aquí en Estados Unidos? Para comérselo a usted si no se consagra, mi amigo. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! Léase, Dios va a mandar una plaga de buitres para que se coman a los tibios que se queden aquí. ¡Oh, gloria a Dios! Para que se limpie el milenio. Los buitres van a comerse la carne y van a quedar puros huesos. ¡Vamos! Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué más? ¿Para qué comáis? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y métale los descarriados también ahí adentro. ¡Aleluya! Pero los fieles estarán en otra cena, en la Santa Cena Celestial. ¡Aleluya! ¿Qué prefiere usted? ¿Servir de cena o que le sirvan la cena? Todo depende si usted se consagra. ¿Vale la pena consagrarse? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Sabe usted que el entierro de los muertos va a durar un montón de tiempo? Ezequiel 39, verso 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Solo en Israel, 7 meses. Imagínense ustedes. ¿Qué más? Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Y todos a enterrar muertos. Y será para ellos celebre. ¡Célebre! El día en que yo sea glorificado, dice Jehová. Entonces Señor, vamos a mandar a los testigos de Jehová a buscar huesos de muertos para enterrarlo, porque deja que los muertos se entierren a sus muertos. Yo no voy a estar enterrando muertos. De algo que sirvan. Amén. Siga leyendo. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país. Con ¿escucharon? Los... Contratarán gente a jornal buscando huesos para enterrar. Siga. Con los que Así que va a haber la profesión de huesero ahí. Con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. Y cuando uno encuentra un hueso de un muerto, dice, aquí ya me gané una platita. Va a colocar una señal y después viene una cuadrilla de enterradores. A fin de limpiarla, a cabo de 7 meses harán el reconocimiento. 7 meses puro anotando los lugares donde están y entregando la lista para los sepultureros. Siga leyendo. Y pasarán los que irán por el país, y él que vea los huesos de algún hombre podrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros. Veo que ahí vienen los sepultureros enterrando. El otro marca, ¿quiere ese trabajito usted? Aleluya. Pero si usted es consagrado, usted va a ser el que va a pagar para que entierren muertos. La iglesia estará reinando. Amén. Hermanos, durante 7 años se quemarán las armas. Verso 9 y 10. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña, con las propias armas prenderán fuego. Sigue leyendo. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores. ¡Qué increíble! Zacarías 14, verso 6, verso 12. La lengua se caerá de la boca y las personas estarán paradas así y se van a comenzar a deshacer. Se les sale la barriga, los intestinos, los músculos. Los dedos van a prender fuego. Léase Isaías capítulo 13, verso 8. Léase Zacarías 14, 12.
Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. La carne se les corromperá estando ellos parados. Léalo de nuevo y escuche bien. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua. No, en sus cuencas, sus ojos. Lea de nuevo ese parte. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Qué le parece? Y a los animales le pasará lo mismo. Verso 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Perros y gatos y ratones, a todos por parejo. Aleluya. Póngase de pie. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Pobrecitos de los que se quedan aquí para la gran tribulación. Habrá un invierno. Orad que vuestra huida no sea en invierno. Un invierno que ha sido llamado el invierno atómico. 6 meses sin luz solar. 6 meses. Hielo, frío, sin alimentos. Será terrible estar aquí en la tierra. Pero si usted consagra su vida, usted estará en el cielo en ese tiempo, viendo la gloria de Dios. Aleluya. ¿Está usted preparado? Solo quien está preparado, levante la mano. ¿Quién ya está seguro de su salvación? Levante su manito. Aleluya. Baje su manito, siga orando. Ahora, quien no está preparado y siente el terror de lo que viene, el futuro será terrible. El futuro será espantoso. Ustedes que están mirando por televisión, prepárense. Trate de conseguir toda esta maravillosa colección para que tenga ese tesoro en sus manos y sepa que el fin se acerca, que estamos pronto para grandes cambios que se operarán en este planeta. Aleluya. Quien no está preparado ahora, levante la mano y diga: pastor, yo estoy muy mal espiritualmente y quiero prepararme, quiero que ore por mí. Quien no está preparado, levante su manito y yo voy a orar por usted. Rápidamente, quien no está preparado, levante su manito y oraremos por usted. Dios le bendiga, vemos su mano. Quien no está preparado, levante la manito y oraremos por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, permite que esta serie de videos, esta serie de mensajes de profundidad espiritual y escatológica sean un motivo de bendición para tu pueblo. Que las personas que escuchen estos mensajes consagren sus vidas a Dios, se preparen, porque antes de que estas cosas terribles sucedan, la iglesia será arrebatada al cielo. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, aleluya, que nos des una unción especial para consagrar nuestras vidas y adorarte antes que sea demasiado tarde. Derrama sobre nosotros espíritu de oración y de adoración
para seguir el consejo del Espíritu Santo. Estando en espera de estas cosas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolo para el gran día del Señor? Gracias, oh Dios, que tú nos adviertes y nos muestras todas las cosas. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén.